Hola queridos amigos y amigas de Zona Creativa, ¿cómo están? En otro videito más de Zona Creativa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Todo bien, siempre todo bien. Mi compañera del otro lado. O siempre de este lado también, ¿eh? Haciendo los videos juntos. Bueno, hoy estamos ante una técnica muy innovadora, ¿eh? Bueno, ya se viene haciendo, diríamos. Pero, bueno, la calidad que encontramos para mí es espectacular. Ya sea con una buena calidad de remera y un buen estampado. Estamos dando un salto de calidad que, digamos, nosotros que hace muchísimo tiempo que venimos haciendo todo tipo de remeras, sublimación, vinilo textil y todo lo que sea, estamos en lo máximo, ¿eh? A mi punto de vista. Bueno, le vamos a enseñar cómo hacer esta técnica, ¿tá? Después vamos a mostrar la maquinita que le imprime, digamos, es una máquina que estamos charlando con Jorge, es la máquina original. Jorge, sí. ¿Cómo la describiste vos? No es adaptada. Es la máquina adaptada, que también la máquina adaptada cumple los requisitos, ¿eh? Pero bueno, tiene un pro y un contra, que por ahí hay que utilizarla todos los días para que no se tapen inyectores y bueno, y después vamos a estar charlando de eso. Esta es la máquina original, la que ya en el film imprime y le va poniendo el adhesivo para que después nosotros la peguemos. Y la va secando. Y la va secando, exactamente. Esta remerita que ustedes ven, ya la hice, la vamos a poner en el video. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se imprime, cómo se estampa, diríamos, en este caso? Vení, Jorge. Una remerita siempre tiene que ser de algodón, ¿eh? Ahí está, perdón el ruido. 100% algodón. Lo que buscamos nosotros siempre es en una remera, esto es lo que más se utiliza en algodón oscuro, lo que más busca la gente. Se puede hacer en cualquier color, pero bueno, lo más difícil es en el algodón oscuro para que quede así, ¿eh? Por, a ver, bueno, primero vamos a hacer una planchadita para sacarle esta arruga que ustedes ven. Arruga y también posible humedad. Esto se hace en todo, en cualquier técnica, tanto sublimación como vinilo, serigrafía. Perfecto. El preplanchado es muy importante. Sí. Así que esto lo tenemos hecho antes nosotros. Está perfecto. Bueno, ahí sí. Bueno, a ver. Acá en Rosario hay mucha humedad. Este es el logo que vamos a hacer en esta remera. ¿Está? ¿Te gusta? Sí. Ahí muy está. Bueno. Vamos a posicionar yo lo que veo. Ahí está, lo vamos a subir un poquitito. Y luego lo vamos a bajar un poquitito. Ahí está. Vamos a hacerlo. Vamos a tocarlo nosotros. Esto es un papel siliconado, pero bueno, ustedes pueden utilizar la malla de teflón. Lo vamos a hacer en 165 grados centígrados y 20 segundos. Como el que hace vinilo textil, similar. El vinilo textil lleva 150 y 15 segundos, esto lleva 165 y 20 segundos. Y ahora van a ver lo que hacemos. Perfecto. Algo muy importante de dejar. Dejamos enfriar un cachito. Enfriar. Voy a poner la otra remerita, esta va a ser para Jorge. Ojo, Jorge, un cachito. Minutitos, mientras hacemos la otra. Es una técnica rápida. Perfecto. Otra vez la planchada. Y otra vez se mete el papel. Y se lo voy a atar acá a la máquina. Ahí está. Una presión normal, diríamos media, como venimos sublimando o venimos estampando. No tan fuerte. No tan fuerte. Un poco de humedad. Siempre fijémonos, por ahí puede quedar algún hilito de la remera, ¿eh? Eso siempre tengamos en cuenta, porque una vez que peguemos va a quedar abajo y va a quedar feo, ¿eh? Sí, no es fácil sacar esto. Ahí está. Tiene buena durabilidad. Sí, ustedes me la van a ver puesta por mucho tiempo, la remera que llevo puesta de Rocky. ¿Te gusta jugar ahí? Más arriba. Más arriba.
Ahí está. Perfecto. Y 165 y 20 segundos. 20 segundos. El que te quiere seguir por Instagram y preguntarte es Zona Creativa. ¿Así? Zona Creativa. Zona Creativa 2019. Zona Creativa, está. Ahí está Jorge del otro lado. Cualquier consultita siempre le ponen seguir y le preguntan a Jorge. Estamos. Okay. Muy, muy importante es dejarlo enfriar. Sí. El liner, el vinyl, film, se saca en frío. Lo ideal no sería que ahí en la plancha. Está. Queda espectacular. El loguito es gastado así como lo ven. Sí. Excelente. Bueno, este es el liner. Vemos que pasó sí, un todo. Un film más que el liner. Un yo, film. Yo me equivoqué. Sí. Bueno, y lo que hacemos es esto. Miren la rapidez de producción que podemos tener con esta técnica. Ya que requiere muy poquito tiempo en hacerla. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar con un papel siliconado de la parte más brillosa. Más brillosa. Lo vamos a hacer en 10 segunditos. Ahí está. Así que esta técnica es técnica DTF. DTF. No es vinilo ni es DTF. Es impresión directa al film. Eso es lo que significa. Perfecto. Con eso le damos durabilidad. Como nos dijo la persona que nos vendió el metro, diríamos, de DTF. Ahí está. Queda espectacular. Ahora vamos a hacer la tuya, Jorge. Yo creo que encontramos la calidad extraordinaria. A mí me encantó. La verdad me encantó. Muy bueno. Bueno, vamos con la tuya. ¿Te gustó? Hermoso. Está buenísimo. Buenos colores. Qué fácil de hacer. Esta sale solo. Bien. Perfecto. Y acá iría cualquier color sobre telas de algodón, Claro, cualquier color. Sobre algodón, ¿por qué? Sobre algodón. Ahí está. ¿Por qué no el modal? 10 segunditos. ¿Por qué no el modal? Porque el modal se estira, o el spoon se estira mucho más que el algodón y quiebra el dibujo. Algo muy importante. Claro, porque esto no tiene elasticidad. Es muy parecido al vinilo. Por ejemplo, esta remera la podríamos haber hecho en vinilo. Porque son. En los cortes se pueden hacer. Para Jorge. No me toque. Ahí está. Pero hay dibujos que en vinilo quedaría más acartonado. Claro, queda bueno. Queda bueno al tacto. Me encantó. Me encantó. Muy, muy bueno. Miren qué rapidez, diríamos, qué bueno. Por ahí, diríamos, el que hace serigrafía tiene que hacer una malla de teflón. Sí, es para producción, digamos, claro, la serigrafía. Tiene que agarrar el cuadro y revelarlo por producción acá. Ustedes ven que por color. Por color. Acá ustedes ven, no es que quiero matar la serigrafía ni nada de eso, sino es que siempre buscamos, como en la vida, buscamos cosas más útiles y más simples. Hoy esto viene a reemplazar muchísimas cosas. ¿Te gustó, Jor? Está buenísima. Bueno, ven con la que tengo puesta de Rocky también. Ahí está, miren qué modelito. Una joya. Pero ahora que hacemos esta técnica, voy a tener muchísimas remeras. Mejor, ¿algo que quieras decir? No, hablando desde serigrafía y DTF, como estabas hablando, sí. La serigrafía es por producción. Es por producción y es más económica que esto. Es económica, exactamente. Tal vez con un ejemplo, un cuarto de una pintura, vamos a hacer que yo. Capaz que 50 o 100 remeras. Esto se vende el film por metro. Aguantamos un cachito. Esto los
¿Estamos? Sí. Estos los negocios lo venden el fill por metro, por 2 metros, por todo el metro que queramos. Y bueno, hay que sacarle el jugo a todo el espacio que podamos meter logos. Acuérdense que el logo ideal sería un logo común en una remera. Perdón, Jorge. Sería algo así, parecido a este. Miren cómo quedó esto. La calavera, espectacular. Una remera de Jorge. Que es un poquito más chiquita. ¿Cuánto mide este loguito, Jorge? Más o menos, aproximadamente. ¿Lo olvidamos? Un poquito más que a 4, digamos. Exactamente. Bueno, la verdad me encantó. ¿Algo que quiera decir? Así cerramos este tema, que la verdad... Es otra técnica que vino a revolucionarnos. Sí. Me acuerdo una vez que tuvimos una charla con esta gente de México, ¿te acordás? Con nuestros amigos. Sí. Martín y... ¿Cómo se llamaba? Y Lupita. Y Lupita. Ellos ya trabajaban este tema, pero por ahí venía la máquina adaptada, la 1800 adaptada, que tienen que imprimir todos los días con un fill A3. No podían dejarla, un ejemplo, sin hacer un día el logo porque se tapan inyectores. Digamos. Bueno, este tipo de máquinas chinas ya vienen preparadas con todo. Sí, igual las tintas fueron evolucionando, por eso al principio nosotros no hacíamos. No lo hacían, exactamente. Porque acá, por lo menos acá en la Argentina, no eran tan buenas. No, vimos muchísima la expo de ahí de nuestros amigos de... Expo Gráfica. De Expo Gráfica. Vimos muchísima y ahí quedamos sorprendidos. Vimos la producción y dijimos, bueno, un ejemplo, era lo más buscado... casi lo más buscado, el DTF, y bueno, llegamos a esta prueba, y bueno, vamos a ver la durabilidad. Hasta ahora, pinta buena, pinta bien, y en la calidad, diríamos que, a ver si yo lo puedo decir, en la calidad que nosotros hace 15 años aproximadamente que venimos haciendo remeras, el tope, hoy por hoy yo me pongo esta remera y la puedo vender, y me quedo tranquilo que estoy vendiendo algo excelente, es una Fórmula 1, no hay nada mejor que esto. Hoy por hoy para mí, te vuelvo a decir, a mi gusto. Capaz que el que hace serigrafía y es un experto te va a decir, che, yo hago cosas mucho mejores que esa. Pero bueno, a lo que me tocó vivir a mí, esto es lo máximo. Sí, sí. Es como yo te dije, la serigrafía es para cantidad. Después vamos a ver el acá tema. Te pueden pedir 10 de distintos dibujos. Exactamente. Después hay que ver el tema del costo. Hay que llamar, poner a los negocios a ver cuánto te venden el metro. Antes que me olvide, quiero mandar un saludo a mi amigo Andy de Buenos Aires. Que en cualquier momento voy a pasar el Instagram de él. Así él se largó, está haciendo esto y la verdad que le está yendo muy bien. Bueno, ¿qué venía diciendo, Jorge? Perdona. Que llegaste al tope. Llegué al tope, diríamos, de decir, che, entrego un trabajo y estoy conforme con lo que... con lo que hice. Recién lo charlábamos con Jorge fuera del aire. Estábamos viendo remeras con polvo de poliamida que habíamos hecho antes, hace un año o dos. Y vemos la calidad de esto y nada que ver. Pero bueno, o si yo te enfoco a vos, Jorge, el busito que tenés está bárbaro. Pero es bueno, sublimación. Es sublimación, exactamente. Y todos van a llegar a un punto donde vamos a empezar con sublimación, con spoon, con remeras de modal, con todo lo que se pueda sublimar, hasta que venga alguien y te diga, che, quiero una remera negra de algodón con el logo de una banda de rock, con muchos colores. ¿Entendés? De Kiss, de la banda que vos quieras. Y te va a pasar que no lo puedes hacer. Podés agarrar vinilo textil, como la maquinita que tenemos acá. Esta. Y cortar y te vuelve loco. Ustedes vieron acá cuánto yo tardé en hacer esta remera. Sí, igual se complementa para mí. Exactamente. Diríamos, vamos a ser sinceros, ni vendiendo el departamento que tenemos, que estamos pagando por mes, podemos comprar la máquina esa. Diríamos, no es para, salvo que sea un millonario, que la compre o tenga un negocio por todos lados y haga cantidades enormes. Para nosotros hoy en día se fue muy, no, muy ni, por ni, las ni nubes. Ni sé el precio, ni sé el precio. Ni se me viene a la mente tenerla tampoco, porque no debe salir fortuna.
cada cual googlee máquina DTF original y bueno, y lo verá, cada cual en su país. Por eso, pero bueno, el que también tiene esa máquina de DTF, la original, ¿qué hace? Vende por metro. Vende por metro y nosotros sí podemos comprar un metro, dos metros, tres metros, cinco metros. Hay muchísimas en Buenos Aires, como diríamos en todo el mundo. Cada cual googlea dónde comprar y le va a aparecer metros de DTF. Ya listo para pegar. Teníamos dudas nosotros, ya viene con el pegamento, el adhesivo, sí. Sí. Ya viene. Pregúntenle ustedes a la persona que le encarga. Ya está curado todo. Por internet o por el negocio van y le dicen, che, ya viene listo para... Sí, sí, el tipo te va a decir, pegala en 165 grados centígrados y 25 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Y la segunda planchada a la mitad, 165 y 10 segundos. Siempre con un papel siliconado o la malla de teflón para no quemar la plancha. Después, a la hora del planchado, ¿cómo mejor? Y de, ¿cómo? Sí, y no tocarlo, digamos. No tocarlo como en como un vinilo, que, por ejemplo. Exactamente. Se plancha. O como la serigrafía. Esta no, mi esposa no la plancha. ¿Y cómo quedó? Perfecta. Se ve perfecta. Si es con algo que quede. ¿Qué voy a decir yo? ¿Algo que quieras decir? No, esta es otra técnica más que se suma. Para yo, mí. Yo estoy contento. No descartamos las otras, porque también el cliente, según señor. El cliente, según lo que tenés que hacer, los costos, porque hay clientes que te dicen, ah, no, pero no quiero gastar tanto. Bueno, le ofrecemos otra técnica. Exactamente. Que es, por ejemplo, la sublimación es más económica. Sí, yo creo que era lo que nos faltaba. Si yo tengo un negocio y tengo que vender diferentes técnicas. Claro. Viene alguien y me dice, che, que una remera, quiero una remera, 10 remeras blancas con el logo de la empresa. Joya, yo no tengo problema. Imprimimos con la F170 o la 570. La 170. Sublimación, top, 190, 50 segundos, 60, listo. El tema es cuando vienen con algodón oscuro. Claro. Ya sea negro, azul. Poliamida tampoco podemos hacer. Exactamente, probamos, intentamos y encontramos que no pudimos llegar a lo que buscábamos. No. Se hicieron todos los esfuerzos. Por eso, digamos, esta técnica a mí me pone muy contento, me motiva porque ya uno está cansado de siempre mostrar más o menos lo mismo, decir, che, vamos a hacer una remera, vamos a mostrar poliamida. Bueno, ahora esta técnica a mí me encantó y bueno, vamos a tener mucho más contenido. Vamos a investigar también la durabilidad para la persona que ponele que la quiere comprar o los negocios que te venden por metro, el feel y todo eso. ¿Está bien? Listo. Bueno, ha sido otro videito más de Zona Creativa. La verdad, me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias por vernos. Síganos, así seguimos creciendo en YouTube. Sigan a Jorge en Instagram y Zona Creativa. Y bueno, cualquier consultita y Jorge está en Instagram. Nuestro mail es icomunzonacreativa@gmail.com y ahí nos escriben y le contestamos cuando podemos. Casi siempre contesta Jorge. Así que le dejo saludos y han sido muy amables. Nos vemos, chau.